Get ready for it. Get ready for it. Como dice la canción, cualquier época del año, cualquier momento, puedes encontrarlo aquí, en tu corazón. Hoy hemos reunido a amigos y familiares para celebrar el amor y la unión de Iris y Roberto. Ellos han querido que cada uno de vosotros esté aquí para ser parte de esta ceremonia, que harán un compromiso de por vida el uno con el otro. Hola, ¿qué tal? Hoy esta arena de la playa, en el corazón de todos, se convierte en un jardín donde habitan las mariposas más bonitas del mundo y en un verdadero Hotel California, como cantaban los Eagles. Iris es tal cual como la veis. Ya hemos empezado un poquito. Risueña, empoderada, atenta, aunque a veces un poco pajarilla, natural y sobre todo con un corazón bondadoso, capaz de entregarse incondicionalmente por los suyos. La florecita del pelo. Ah, y también es muy princesa. Tan princesa que una vez se cruzó a su príncipe azul y se lanzó por él hasta conseguirlo. A Iris siempre le gustó bailar, pero lo que ella no sabía es que el baile le cambiaría la vida. Entre salsa y salsa, bachata y bachata, vio a un chico con chupa. El problema es que jamás había hablado con él. No sabía el horario que hacía ni a qué clases iba. Pero si una cosa define a Iris es su cabezonería. Y hasta que no consiguió presentarse a él, no paró. ¿Cómo te llama? Fue su primera frase. Los ojos de Iris lo decían todo. Ese chico era para ella. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Y este príncipe hoy, llamado Roberto, es un cachondo, detallista, fiel, cariñoso, con su bondad, transparencia, ingenio, sentido del humor, generosidad. Pones las cosas tan fáciles, Roberto. Pero si me tengo que quedar con algo, es con tu forma de querer a mi prima Iris y lo feliz que la haces. Porque vosotros dos sois el más claro ejemplo de amor. Un amor natural, sincero, puro, unido y de dos. Porque los dos sois un equipo increíble, capaz de llegar a donde os propongáis. Nos venden el amor como algo idílico. Príncipes y princesas, castillos, caballos, salvadores y salvadas. Pero todos sabemos que el amor no es eso. El amor es respeto, confianza, generosidad, empatía. Poder ser uno mismo sin miedo a perderse. Abrirte al otro sin miedo a ser vulnerable. Son luces y sombras. El amor no duele. El amor es lo que habéis construido vosotros. Es un amor libre, sano, sincero. ¿Y sabéis qué? Que no puedo estar más feliz de estar hoy aquí con vosotros celebrándolo. Formar parte de todo esto, vuestra historia. Os quiero.
de 8 años juntos, ¿sabes por qué te sigo eligiendo a ti? Tú y yo empezamos siendo unos desconocidos. Pasamos a conocernos, a empezar a querernos, a desearnos, y eso llevó a que quisiéramos una vida juntos. Tengo a mi lado a la mejor persona. No sé si podría vivir sin tus tonterías, sin tus cantar de canciones, sin tus ruidos repetitivos sin sentido, sin tu manera de reírte de mí, sin tus jueguecitos de palabras graciosos, sin tu sinceridad, sin tu amabilidad, sin tu amor por nuestras bebés, sin tu manera de abrazar con tanto amor o sin tu atención por esas personas que quieres y muchas más que te hacen ser el hombre de mi vida. And I'd say I do for the rest of my life with all that I have I do. Llegaste a mi vida con un ¿te llamaba? Sé que fui algo duro de roer, 6 meses, pero dicen que lo bueno se hace esperar, ¿no? Y no lo digo por mí, sino por ti. Tenía que saber que tú ibas a ser la indicada. Eres la hija, amiga, novia, mujer que todos debemos tener en nuestras vidas. Buena, comprensiva, tranquila, bonita por dentro y por fuera, feliciana, muy, muy, pero que muy feliciana. Esta felicidad la transmites allá donde vas y eres una suerte. Debo confesar que no creo en los príncipes azules ni en las mujeres 10. En cambio sí, ciegamente en el amor puro, el sincero, el que se siente pero no se puede explicar. Iris y Roberto, qué buena combinación. Respeto, confianza y comunicación. Jamás hubiera pensado y mucho menos imaginar que este momento tan mágico pudiera llegar. Dos almas que conectan a la perfección. Hoy es un vivo reflejo y una bonita lección. Hoy vais a dar un sí quiero tan profundo que hará resonar cielo y tierra, y las mariposas naranjas más bonitas del mundo inundarán el corazón de todos. Hoy con vosotros de testigos, ambos sellarán su vínculo al mezclar sus dos jarrones, y una vez que la arena se mezcle, no se podrá separar jamás. Ya lo sabes, pero es que juntos somos mejores. Yo aprendo de ti y tú de mí. Lo que no tengo yo, lo tienes tú. Y juntos hemos mejorado como personas, hemos crecido, hemos llorado, también de la risa. Viajado, soñado, aventurado, emprendido y todo lo que nos falta por vivir todavía. Porque 8 años juntos no es nada con lo que nos depara la vida. Llegaste para cambiarme la vida y vaya si me la cambiaste. Me has aguantado tanto, mis subidas, mis bajadas. Sé que no soy fácil, pero me siento seguro, porque sé que con alguien como tú a mi lado puedo con todo. Solo te puedo dar las gracias por decidir compartir esta vida junto a mí. Nunca nadie tanto. Los dos somos fuertes, capaces e independientes. Sabemos lo que sí queremos hoy y estamos preparados para recibir lo que vendrá mañana. A veces me pregunto, ¿qué haría Roberto en tal situación? Porque te admiro y sé que si hoy no estuvieras, no podría encontrar a nadie que encajara a nadie que encajara como tú en mi vida. Te quiero siempre, feliz. Y si es juntos, entonces feliz por dos. Te quiero, mi presidenta. Te amo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este día con todos nosotros. La verdad que hacía mucho tiempo que no celebramos una boda, ¿sí o no? ¡Sí! Así que de corazón, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este día con nosotros. Roberto, Iris, prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y así amarlo y respetarlo todos los días de su vida. Sí quiero. Sí quiero.
Iris recibe esta alianza en señal de mi amor. Roberto recibe esta alianza en señal de mi amor, fidelidad y todo el amor del mundo. Y ahora sí, que ya son marido y mujer, y que comience la fiesta.